Desde hace algunos años tengo la costumbre de acompañar todas mis cenas con alguna serie que me permite despejarme un poquito de la dura realidad que vivimos en Latinoamérica. Es así como me he encontrado con joyitas como toda la saga Star Trek, la cual he visto en su totalidad. Con joyitas como Supernatural, la cual me vi las 15 temporadas y quizás pueda cubrir en un video futuro. Después también me vi Jack Ryan, me vi True Detective y buscando algo más para ver, porque ya básicamente todo lo que conocía estaba agotado, me encuentro con la serie que lleva el título este video, justamente Richard. ¿Cuál es mi primer acercamiento con Richard? Bueno, concretamente me tengo que remitir a un video del canal Alma TV, el cual, para quienes no lo conozcan, hace un contenido bastante parecido al de Papalopoulos, que hace una comparativa entre dos figuras de Hollywood, una masculina y una femenina, y hablan un poco de los excesos por ahí estéticos y de anabólicos. Por el lado femenino teníamos a la actriz estrella de The Voice, que justamente se había sometido a una cirugía bastante polémica. Y en el caso masculino teníamos a Alan Rickman, quien alguna vez fuera halcón de la serie live action de Titan, quien para justamente protagonizar una serie llamada Richard tuvo que inflarse en tiempo récord de masa muscular y aparentemente se habría apoyado en los anabólicos, lo cual está muy mal visto. Teniendo esto como presente y buscando algo para ver, me encuentro juntamente con esta serie de Richard que la promociona Amazon Prime en su plataforma. Y en la descripción me pareció muy similar a The Terminal List, esta serie con Chris Pratt que había visto el año pasado, la cual trata de un militar que se ve envuelto en una conspiración y que tiene que encontrar a los culpables. Por lo menos en esas tres líneas era muy similar. Entonces digo, bueno, vamos a darle una chance, vamos a verlo. Ya el actor me caía simpático porque lo había visto en otra oportunidad. Concretamente es una serie que de momento tiene dos temporadas. Arrancamos la primera, vemos al personaje llegando a un pueblo, el cual no tiene ninguna conexión aparente en principio, y que se ve envuelto en una serie de asesinatos, por los cuales termina colaborando con parte de la policía local, en contraposición con otra parte de la policía local, la más numerosa, que es ultra corrupta y está metida hasta las bolas en cosas oscuras. Lo que me sorprendió de esta serie es que yo esperaba algo más serio, pero me encontré con una enorme dosis de humor negro que apoya la acción. Si tuviera que definirlo, sería el punto medio exacto entre The Terminal List, la serie de Chris Pratt que les nombré antes, y Peacemaker. O sea, es algo que está en la mitad de las dos cosas. No llega a ser una serie seria porque tiene mucho humor, pero también tampoco existen en ese tono constante de parodia que por ejemplo tiene Peacemaker. O sea, balancea bien, tiene escenas de acción muy buenas, el tipo es una bestia, está más en la onda por ahí de Schwarzenegger, de Stallone o de John Wick incluso. Tipo, se la pasa matando gente todos los capítulos y está este misterio que del que vamos averiguando un poquito más conforme la temporada hasta que se resuelve. En la temporada 2, medio que se reinicia la cosa, el tipo es un vagabundo, es un viajero, no tiene casa, va de acá para allá y se ve envuelto siempre en situaciones que involucran sus capacidades especiales, las cuales justamente fueron desarrolladas en sus años en el ejército y principalmente los años que formó parte de la policía militar. ¿Qué es la policía militar? Bueno, básicamente son como los CSI, que se dedican justamente a investigar los propios casos de corrupción del ejército. O sea, la policía militar es policía que investiga el propio ejército en casos como, por ejemplo, tráficos de drogas, tráficos de influencias, corrupción, vínculos con criminales, traición a la patria, etc. ¿Qué más puedo decir de Richard? Para que no sea muy largo este video. Y aparte, porque quiero invitarlos a verlos, no es tanto por ahí lo que tengo para contar del argumento así, sino es invitarlos a que lo vean y me comenten qué les parece. Bueno, investigando Wikipedia, porque obviamente no sabía absolutamente nada de esta franquicia, se trata de la sorprendente saga de 28 novelas de un autor británico. 28 novelas, desde principios desde el 2000, y el autor saca una novela por año. Aparte, aprovechando esta fórmula de que el personaje va vagando por todos Estados Unidos, porque el autor es británico, pero el personaje es estadounidense, fue una de las cosas que me fue a fijar. Si no adaptaban al personaje de entorno, no, el personaje originalmente es norteamericano. Tenemos arcos individuales que seguramente marcan algún tipo de hilo. De hecho, en la temporada 1 y 2 hay algunos hilitos que se conectan, pero son dos historias independientes, repitiéndose solamente dos o tres personajes. Aparte de Richard, sobre todo los que tienen algún tipo de peso en su pasado.
Y me imagino que desde ya está confirmada la temporada 3, ya lo confirmé. Seguramente sale antes de que termine el 2024. Y lo divertido es que tienen tanto material para adaptar que pueden hacer un proceso de purga y elegir solamente lo que más les guste. O sea, eso pasa como con los cómics en algún punto. Vos tenés tantos cómics publicados desde hace tantos años que entre todo eso seguramente hay cómics que son una mierda y cómics que son buenísimos. Y acá entre 28 novelas podés depurar entre lo que te gusta más o lo que te gusta menos. O lo que vos considerés que puede servir más para un formato televisivo o para no. Como dato de color, y también me enteré investigando por internet, parece que otra de estas novelas fue adaptada, en este caso cine, interpretada por nada más y nada menos que el propio Tom Cruise, lo cual me parece bastante increíble porque Alan Rickman está mega inflado en esta serie y Tom Cruise es básicamente un enano. Así que bueno, esto es todo por hoy, les quería hacer una recomendación. Voy a intentar por ahí, si les gusta, sacar más videos de cosas que he visto o que veo y que debatamos un poquito, siempre es divertido compartir los gustos o recomendar. También esta costumbre de mirar un capítulo mientras cena me parece bastante sana, ayuda a despejar un poco el día, a entretenerse, a que la cabeza descanse. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido. Como siempre les voy a pedir que si les gustó la recomendación me dejen un like. Y si justo estás viendo este video de casualidad, suscríbete para más recomendaciones por el estilo. Hasta luego.